Gracias. Hola Jesús, ¿cómo estás? Muy Hola, buena ¿qué tal? noche. ¿Qué pasó después del primer gol, Jesús? ¿Tuvieron de tu gol, claramente tuvieron todavía la posesión, fallaron jugadas y después les meten el gol del empate, tiro de esquina? Hay que priorizar estos tiros de esquina, Jesús, sobre todo para lo que se viene en la Copa Oro y también enfocarse en las conclusiones de jugadas, Tecate. Sí, la verdad que fue un partido de los mejores que hemos hecho. Quien lo vio, quien lo analizó, quien lo va a analizar se va a dar cuenta que fuimos superiores. Desafortunadamente, como dices, fueron ahí balones parados que los tenemos que trabajar y para lo que viene, porque es la Copa Oro, que es una revancha. Felipe Cárdenas. ¿Qué tal, Jesús? Felipe Cárdenas con The Athletic en Estados Unidos. Buenas noches. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Como vos decís, el profesor Tyler dijo lo mismo, que fue uno de los mejores partidos que ustedes han jugado bajo el profesor Martino. La pregunta es que, ¿a qué se debe? O sea, ¿qué fue lo que ustedes hicieron diferente hoy contra Estados Unidos? Y si puedes describir un poco la sensación de jugar un clásico, una final de esta magnitud, con esta hinchada, ¿cómo se sintió? ¿Cómo se vivió? No, siempre es muy bonito jugar contra Estados Unidos y más de la forma en que se hizo. Planteamos el juego de esta manera y lo hicimos muy bien. Repito, desafortunadamente no se nos dio. Tuvimos ahí un par de detalles que tenemos que mejorar y volver, seguir trabajando para volver en la Copa Oro. Okay, gracias. Está bien. Recording stopped.